Asesinan a dos hombres en Mayagüez. Un doble asesinato fue reportado a eso de las 12:44 de la madrugada de hoy, en hechos ocurridos en el restaurante El Faro de Abuelo, en Mayagüez. Según la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación en el lugar. Al llegar los agentes a la escena localizaron los cuerpos de dos hombres identificados como José González Rivera, de 30 años, y residente en el residencial Concordia, apodado Borra, y Juan de Dios Laguna Falto, de 58 años, y residente del barrio Trastalleres, del mencionado municipio. Ambos presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Se estima que dos individuos entraron al negocio, El Faro del Abuelo, y dispararon en unas 30 ocasiones contra Borra. Laguna Falto, quien estaba en el negocio, fue alcanzado por las balas, muriendo ambos en el acto. Los sicarios abandonaron el lugar, y los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales procuraban información para identificarlos. Borra había sido entrevistado recientemente por los agentes en relación con el asesinato de Daniel Rivera Cintrón, ocurrido en la noche del 12 de enero, en las inmediaciones del edificio 17, en Concordia, y negó participación alguna en la muerte de Rivera Cintrón. La policía cree que los disparos iban dirigidos a González Rivera por su vínculo con el narcotráfico y quien posee expediente previo por violación a la ley de armas, sustancias controladas y tentativa de asesinato. Mientras, se informó que no han podido obtener grabaciones porque las cámaras de seguridad del lugar no estaban funcionando. En la escena, se ocuparon alrededor de 21 casquillos de bala. Al lugar se personaron agentes de servicios técnicos y de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, quienes, en unión con la fiscal, Vanessa Rivera, se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Conductor atropella fatalmente a no vidente en Sidra. Las autoridades procuran identificar al autor del accidente fatal, donde un hombre no vidente perdió la vida a eso de las 8:30 de la noche de ayer, cuando fue atropellado en el kilómetro 18.2 de la PR-172 a pasos de la Escuela Segunda Unidad Certenejas. Albert Michel Pérez Mejías, de 39 años, venía hablando por su teléfono celular con su padre Alberto Pérez y le dijo que se disponía a cruzar. El padre le relató a la agente, María Díaz González, de Patrullas de Carreteras, que de súbito perdió la comunicación con su hijo. Poco después un ciudadano lo llamó del teléfono de su hijo y al contestar la persona le dijo que el dueño del celular había sufrido un accidente. Pérez Mejías, quien era vecino de la urbanización Villas del Bosque, fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT. El médico Juan Medina certificó su muerte. Los agentes de Patrullas de Carreteras y de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas procuran identificar el automóvil y al conductor que se dio a la fuga. Pareja es herida de bala en Utuado. Un hombre y una mujer fueron heridos de bala en un incidente registrado en la madrugada del sábado en Utuado. Según la policía, el caso se reportó a las 2:16 de la madrugada de ayer en la calle Sargento Malaret. La uniformada detalló que una llamada anónima alertó a la policía sobre una pelea en proceso y luego, llegando al lugar, se recibió otra llamada indicando sobre disparos. En la escena, se ocuparon 8 casquillos de bala 9 milímetros y un plomo. Además, un vehículo Toyota HRV recibió varios impactos de proyectil. Los heridos llegaron hasta el Hospital Metropolitano de Utuado, donde recibieron asistencia médica. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Quiles Maldonado, de 37 años, e Idie Sánchez Andújar, de 40 años. El perjudicado sufrió heridas en el muslo derecho y en el abdomen, con salida por la espalda,
por lo que fue referido a un centro hospitalario en San Juan, en condición de cuidado. En tanto, la mujer resultó con una herida en el seno derecho, tras lo cual fue enviada a otro hospital en Arecibo, en condición estable.